so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts or jump into a love that won't be forgotten. Dice, mamá, digo, estoy aquí. Pero se ha vuelto a dormir y me metió en la ducha. Pues eso, familia, muy buenos días. Espero que estéis bien. Yo soy, gracias a Dios, recuperada. No 100%, porque todavía tengo debilidad y malestar un poquito. Pero bueno, os voy a contar un poquito brevemente, porque yo sé que muchas no lo sabéis y otras sí que os informé un poquito por Instagram. El domingo, hace una semana, hoy es lunes, os pongo en situación, ¿vale? Hoy es lunes, el domingo, que fue cuando blogueé, que me visteis en Barcelona, pues a la vuelta, como que me empecé a encontrar un poquito mal, empecé con un poco de malestar, no mucho, pero el momento radial, el momento fatídico de mi vida, bueno, uno de ellos, fue cuando llegué a casa y empecé a temblar, o sea, a temblar unos temblores que no podía controlar, un frío. Me puse debajo de la ducha 10 minutos con agua caliente porque pensé que a lo mejor a la salida del tren hacia el coche había cogido frío y me puse debajo de la ducha con agua caliente. Esos temblores no se me iban. Salí, me puse el pijama, me puse en la cama con mucha ropa de abrigo, como si me hubiera venido un estado así de gripe. A ver si me explico. Bueno, fueron unos momentos que Nora fue la que lo peor lo pasó, familia, porque... ¿Qué pasa? A mí de la impotencia y del tiriteo, porque chirriqueaba hasta los dientes, ¿sabes? Cuando tiemblas de frío, que no podía parar, me temblaban las piernas, me daban como calambres. ¿Qué pasa? Pues me caían lágrimas y Nora, ¿qué pasa? Me miraba, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, no llores, no llores. Nora lo pasó fatal, lloró un montón, se la tuvo que llevar Ismael, me tuve que dar sola en el dormitorio para calmarla, porque la verdad que fueron momentos fatales. Me tomé un paracetamol, perdonadme, es que esto es el antibiótico. Me tomé un paracetamol, a la media hora consigo estabilizar los temblores y el frío, se me calma. ¿Y eso qué pasa? Me regenera el efecto contrario, empiezo a sudar,
a tener mucha calor, a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Y bueno, pues de ahí familia, he estado así durante prácticamente toda la semana porque yo pensaba que era gripe, ¿vale? ¿Y qué pasa? Me lo iba alternando, iba tomando paracetamol y ibuprofeno. El martes, eso me comencé el domingo por la noche, unas noches sudando, levantándome por la mañana, metiéndome en la ducha, cambiándome el pijama mojado, sábanas, todo, todos los días. El martes digo, voy a llamar a mi doctora que me visite porque una gripe es muy raro que dure tanto y más si estoy tomando paracetamol y ibuprofeno. Pues llamo y mi doctora no estaba disponible hasta el 10 de noviembre y yo no puedo esperar tanto. Me dice, mira, pásate a las 3 y te visitamos de urgencia. ¿Qué pasa? A las 3 me dio otra vez, me empezó a coger otra vez frío, otra vez los temblores y la verdad que por encontrarme tan mal que estaba tirada en el sofá, no me apetecía salir al ambulatorio. Digo, mira, ya iré mañana. Resultó que al día siguiente era festivo, era 12 de octubre, yo ni lo sabía, ni sabía qué día estábamos. Pues nada, me tuve que esperar al jueves. El jueves me fui de urgencias. ¿Por qué decidí ir de urgencias? Porque noté que los síntomas no habían pasado. Yo seguía con estados de frío, calor, a estados estaba como estable, pero muy mareada. El cuerpo muy débil, muy débil. Y se me agregó, se me añadió un dolor abdominal. Que eso ya dije yo, ¿esto qué es? Vale, me voy al ambulatorio, me visitan, me atienden súper bien. Llegué al ambulatorio chorreando, fatal. Me visitan, le digo pues lo que tengo, los síntomas, y le digo que llevo 2 días con dolor abdominal. Claro, al yo decirle que tengo un dolor abdominal, ella como que dijo, uff, una tira de orina. Bueno, me hicieron una tira de orina, salió positivo, no, lo siguiente. O sea, salieron, ¿sabes que la tira de orina va por colores, no? Y te va diciendo, pues bueno, salió positivo, pues todo positivo. O sea, una infección de grande, hay una infección de orina así de grande. Me dijo, es que tienes una infección de caballo, muchacha. Dice, no me extraña que estés así. Claro, yo no asimilaba una infección de orina, porque yo cuando he tenido infección de orina, la interpreto con molestias al orinar, el escozor, ¿sabéis esa sensación? Bueno, ya sabéis la infección de orina, esas que entran, el dolor, el escozor al orinar, que parece que estés orinando agujas. Yo esos síntomas no los tuve. Entonces yo descartaba una infección de orina. Pero claro, al durarme tanto el malestar, pues claro, digo, esto no es normal. Bueno, pues ahí me mandaron antibiótico, todo perfecto. Me dijo, en 24 horas notarán mejoría, incluso esta noche notarán mejoría. Yo me tomo el antibiótico en cuanto llego a casa. Me dijo que me lo tomara cada 12 horas, pues para tener un control, porque es un antibiótico muy fuerte y es un tratamiento durante 7 días. Familia, cambiamos el ángulo que tengo la cocina ocupada. Familia, ¿por dónde iba? Por el antibiótico, ¿verdad? Sí, que fui a urgencias y me dieron el antibiótico. No lo quiero alargar mucho, así que voy a hacer un breve resumen, ¿vale? Bueno, yo comencé el tratamiento, ¿vale? Por la noche lo pasé otra vez fatal, al día siguiente me levanté súper mal, pero ¿qué pasa? Al decirme ella que tengo una infección de orina muy grande y al dolerme tanto el abdomen, pues yo me quedé un poquito preocupada, ¿vale? Entonces me subí al hospital, pues para que me hicieran analítica de sangre, ecografía, radiografía, para que me hicieran un control y que vieran que la infección de orina no me hubiera tocado el riñón, porque al tardar yo tantos días en visitarme, que hice muy mal por mi parte, no la hagáis, por favor, el automedicaros, el decir, no es nada, es una gripe, me tomo un paracetamol y ya está. No os automediquéis, familia. Tenéis el médico, así que por favor, ir a visitar al médico porque luego las cosas se pueden empeorar, que fue mi caso, se ha alargado muchísimo cuando lo podía haber cortado en cuestión de horas. Pues qué pasa, yo me fui al hospital, llegué también fatal al hospital, me vieron, me entraron directamente, me pusieron una vía, me sacaron sangre, me hicieron análisis de orina, efectivamente salió positivo a tope, a full, y nada, luego me hicieron una ecografía, me hicieron o sea, me hicieron una radiografía. O sea, pasé como casi prácticamente medio día en el hospital, pero valió la pena. Resultados muy bien, la verdad. Salió la análisis de orina. Bueno, aparte de la infección de orina, el riñón salía bien, la ecografía salía bien. O sea, salió todo perfecto. Y bueno, y ya me dieron el alta, porque ya salió todo bien. Bueno, conclusión con todo esto es que no tenemos que esperar a última hora para ir al médico, familia. Yo he pasado unos días que no se los deseo ni a mi peor enemigo, si los tuviera.
O sea, he valorado tanto la salud estos días. O sea, he dicho, gracias a Dios, porque cada día podemos respirar y despertarnos, porque he valorado tanto la salud estos días, familia. O sea, y el pasar por el hospital y ver todo lo que en el hospital te das cuenta y dices, y luego me quejo por un dolor de barriga, o por un dolor de cabeza, o me quejo porque me toca ir a trabajar, o me quejo porque tengo que hacer la comida. Pero de verdad que no valoramos realmente lo que tenemos, que es la vida y la salud, familia. Yo hace unos días que lo he pasado tan mal, mi familia me ha visto, que ha estado aquí apoyándome, han estado al pie del cañón todos. Pues nada, familia, después de toda una semana, como podéis, pues claro, no he podido asistir al trabajo. Gracias a Dios que al tener media jornada, aunque los días que voy hago 8 horas, pues trabajo menos días. Esos días, pues mi jefa los ha podido arreglar. No he cogido baja porque yo sabía que era pocos días. Tampoco yo quiero alargarlo. Me gusta mi trabajo, lo adoro. Entonces, hoy lunes, familia, hoy me reincorporo al trabajo. Así que el tiempo corre en mi contra ya. Tenemos que espabilar aquí. Nora creo que se ha despertado, está con su hermano. Voy a espabilar, organizar comida, organizar en casa. No voy a desayunar todavía porque como hago la dieta keto, cetogénica, que por cierto os dejé un vídeo anterior de magdalenas, que por cierto estaban buenísimas. Voy a desayunar a la 1, voy a alargar un poquito el ayuno. Porque como me tengo que marchar, pues claro, para no desayunar, porque yo no madrugo, para yo no desayunar a las 10 y comer a la 1, pues lo voy a alargar toda la mañana y a la 1 ya como, me hago mi desayuno, pero es una comida. Luego hago la merienda y luego la cenaré, tres comidas, ¿vale? Los días que trabajo prefiero hacerlo así, familia. Bueno, mirad, ya estoy preparando la comida y yo voy a adelantar. Voy a adelantar y voy a prepararme lo que es la merienda que me llevo a trabajar, ¿vale? Que para trabajar siempre me llevo lo mismo porque me sacia muchísimo. Me pongo un yogur griego natural, que me lo pongo en estos tuppers pequeñitos del que compré en el Mercadona cuando nació Nora para hacerle las papillas. Pongo tres fresas, que las fresas, como tampoco es tiempo de fresa y están por las nubes y las venden, pues las compro congeladas, que van bien. Pongo semillas de chía, una cucharadita. Pongo chocolate negro, 85% cacao. Y en vez de añadirle eritritol o stevia, pues le añado un poquito de sobres de estos de que son sin azúcares, de biscuit de galleta, ¿vale? Porque los compré hace tiempo y los voy gastando. Nada, echo un poquito, una cucharadita media, un poquito para darle sabor. Y creo que ya está. Normalmente añado nueces, ¿vale? Pero como me voy a llevar una magdalena de las que hice el otro día, entonces no le voy a añadir nada, porque la magdalena está hecha con almendra molida. Entonces ya ahí tengo el fruto seco. Y nada, la verdad que esto es una merienda saciante, yo meriendo a las 5 y hasta las 10 y 20, 10 y cuarto que llego a casa, me sacia bastante, familia. Así que vamos a prepararlo. Mirad, ¿veis? Así me lo llevo. Las semillas de chía, que de aquí a que yo lo coma, pues las semillas de chía ya se han hinchado un poquito. Diréis, ¿y dónde guardo la semilla de chía? ¿Os acordáis que tenía yo el azúcar glass ese que estaba caducado? Pues este es el bote. Lo he reciclado y lo he guardado aquí para meter las semillas de chía. Uy, qué mancha de fresa. Así que nada, perdón. Ya tengo la merienda preparada. Una cosa más. Ahora vamos a seguir recogiendo aquí en casita y la comida que la tengo ya casi lista. Bueno, ya lo tengo más o menos todo organizado. Mira, por aquí estoy haciendo verduritas al vapor. Por aquí he hecho macarrones. Por aquí tengo berenjenas rellenas con carne picada, que a Limay le encantan. Tenía tres berenjenas, familia, de hace ya 2 semanas y las tenía que gastar. Así que digo, ¿cómo? Pues berenjena rellena. Ya se están gratinando aquí. Y ahora ya sí, familia, es la 1 menos cuarto. El tiempo pasa súper rápido. Así que yo voy a prepararme ya lo que es el desayuno. Mirad, este es el antibiótico. Me tocaba a las 12, pero como estoy en ayunas, pues claro, digo, bueno, me espero una horita más y no pasa nada. Este es el antibiótico que me mandaron. Luego también me añado yo, ya sabéis, mis vitaminas. Por aquí, multivitaminas. Esto es antiinflamatorio. El omega 3. Y ahora he añadido. Esto es una locura. Mirad, familia, he añadido para el pelo. He añadido estas que me salieron con un descuentillo y aproveché. Fortalecimiento del cabello, vale, es que le estaba viendo a través del móvil. Son dos comprimidos al día y estas también. Estas son veganas, o sea, estos ves, hígado saludable.
Bueno, esto es un complemento alimenticio con estrato natural de cardo mariano, más extracto de alcachofa, extracto de cúrcuma, extracto de raíz de diente de león, más vitamina C y acerola, de acerola. Bueno, son todo vitaminas y son para añadir al cuerpo cosas que nos faltan a veces. Estas me las tomo por la noche porque si no son muchas pastillas. Entonces lo que me tomo ahora son estas, ¿vale? Esta y sobre todo esta que no me puede faltar, que esta me la tengo que tomar durante 7 días, esta hasta el jueves. Así que nada, me voy a preparar el cafelito, familia, porque ya mi barriga está haciendo cr cr cr, que ya tiene hambre. Me voy a hacer doble café y la super taza porque esto me tiene que cubrir hasta la hora de la merienda. Entonces me voy a hacer un buen café con leche, uno muy grande, tamaño XXL. Mirad, al café con leche le añado 2 cucharadas soperas del aceite este, 100% puro, C8, que es para, bueno, es para dieta cetogénica, ¿veis? Keto, es vegano también, es natural y la verdad que me va muy bien. Le añado 2 cucharaditas soperas. Es recomendable, que cuando comienzas el... bueno, tratamiento, ¿no? Es un tratamiento. Cuando comienzas a tomarlo, te recomiendan una cucharada, ¿vale? Para que el estómago se vaya acostumbrando. Luego ya la siguiente semana añades 2. Yo ya llevo un montón de tiempo, de hecho me queda súper poco. Me va súper bien para complementar en mi dieta cetogénica y me da mucha actividad, familia. Nada, mirad. Uy, espera, que he metido esto aquí a presión. Ahora me voy a echar bebida de almendra y ya está. Uy, que tengo la sartén para hacerme la tortillita de espinacas, familia. Me voy a hacer una tortilla grande de espinacas. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Maybe my compass was wrong, and I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Bueno, pues ya tengo aquí mi desayuno, familia, así que vamos a llenar la barriguita con mi café con leche. Cuando termine el desayuno me tomaré primero esto y luego ya las multivitaminas. Pues allá, buen provecho si también vais a desayunar. Mirad, ya están las berenjenas listas. Bueno, no sé si se aprecian bien. Ya está fría casi la bandeja. Las dejo listas. Mirad, he puesto... es que se me acaba el papel este vegetal de horno y he puesto el de la freidora. Pero bueno, tengo estos forritos que lo compré en AliExpress, que es para que no se manche tanto la bandeja, que va súper bien. Tengo una aquí y otra aquí.
¿Se aprecia? ¿Veis? Son láminas y son para el horno especiales. Bueno, pues ya tengo la comida de la familia hecha para todos. Cada uno que elija esto con verdura o macarrones, lo que quiera. Yo he inventado más o menos. Así que nada, a mí me toca ya cambiarme y marcharme en breve. Señorita. Mi Nora quiere ir al parque. Nora, ¿tú sabes que mamá tiene que ir a trabajar? ¿Eh? Pues vamos, princesa, que te voy a vestir y te voy a peinar. Venga, vamos, cariño. ¿Qué has desayunado? ¿Sabes? Bebí un vaso de leche con colacao y galletas. ¿Verdad que sí? Sí. Venga, vamos, cariño. Que la voy a vestir, la voy a asear y le voy a quitar mis pelos. Mira. El pachú no está. No está el pachú. ¿Te has comido el chupachú ya? Uy, que te ha picado un mosquito aquí, a ver. Familia, es que ¿sabéis qué pasa? Que como hace tantísima calor en agosto, ¿eh? Pues ¿qué pasa? Los mosquitos no se han marchado. Yo creo que se fueron y han vuelto. Pues nada, familia, vamos a vestirte, va. Familia, lamentándolo mucho, me tengo que quedar aquí. Son las 2:45, tengo que salir ya corriendo. A ver, corriendo no, voy con la moto, voy con cuidado, voy despacio. No temáis. Familia, me tengo que quedar aquí, no me da tiempo de grabar más nada. La verdad que era... Hoy, ya sabéis que los días que trabajo normalmente no blogueo, pero hoy quería bloguear porque os quería contar el tema de, bueno, lo que he pasado la semana pasada esta, que la he pasado fatal, bueno, ya lo he explicado, no hace falta que hablemos más del tema. Pues nada, familia, me tengo que marchar, me espera una jornada de trabajo, hasta las 10 no plego, así que nos vemos en un próximo vídeo, si Dios quiere, familia. Como siempre digo, que seáis felices, es que no me puedo enrollar más, porque ya me está comiendo el tiempo. Así que, familia, hasta la próxima. Que seáis felices. Bye, bye.